Muy buenas noches. Hoy, como todos los martes, de 8:30 a 9:30, su gustado programa, Lo Fashion, con Temo y Ruth. ¡Hola! ¿Qué hoy, tal? Buenas noches. Buenas noches. Amiga, hoy, amigas, hoy le vamos a hablar de masajes. A ver, amiga Ruth, ¿qué tanto tipo de masajes vas a hablar el día de hoy? Pues mira, como ya todos sabemos, ¿verdad? Hay muchísimos tipos de masajes. Exactamente. Tú me vas a entrevistar a mi sabio. Yo te voy a entrevistar. No, pregúntame. Y tú como masajista, me vas a, tú es que mi amiga es masajista. Y es masajista en varios términos. Entonces, vamos a ir mencionando uno por uno para que ustedes se vayan dando cuenta cuántos tipos de masajes hay. Lo que pasa es que hay infinidades, nada sí, más que no vamos a poder, no nos va a dar el tiempo para decir tanto. Pero les vamos a mencionar algunos. Ajá. En este caso tenemos, por ejemplo, los reductivos, exactamente, ahorita Semana exactamente, Santa. Porque si no, olvídate. Por ejemplo, sí. En reductivos, ¿no? Ajá. En reductivos, cuando es no es que bajes de peso realmente, un masaje te va a ayudar a bajar tallas. Exactamente. Tallas. Y créeme que bajas de una a dos tallas en un masaje reductivo. Sí, sí. En la primera sesión, porque va por sesiones, ¿verdad? Así va es. Por sesiones. Entonces, en la primera sesión, ustedes se dan cuenta de qué tanto puede, porque antes que nada, ¿qué hacen? Les miden, ¿no? Sí, antes de para un masaje reductivo, lo que van a hacer es que te van a medir y al final del masaje te vas a dar cuenta qué tanto fue lo que pudiste bajar. Exactamente. No es que bajes de peso, bajas de talla, talla. Porque una cosa es el peso y otra es la talla, recuerden. Sí, exactamente, sí. ¿Y en qué consiste de que se baje de talla? Porque más que nada es líquido. Líquido, ¿no? Es por el líquido, sí, porque a veces retenemos mucho líquido, ¿verdad? Así es. Nada más que muchas personas no lo saben y a veces nosotros retenemos demasiado líquido. Fíjate que los masajes son muy buenos, o sea, tanto para el estrés. Mira, tenemos masajes, lo que son los masajes reductivos. Ajá. Claro, ahorita que son los más importantes en esta fecha, ¿verdad? Exactamente. Tenemos los faciales, tenemos los masajes de manos, de pies, los relajantes, los terapéuticos, los de bebé, los para celulares. Celulitis, o sea, también es importantísimo. Amigas, parece apunte. Que un masaje no es tan importante, fíjate, pero si vas haciendo costumbre de esto, no, hombre, olvídate. Hay personas que tienen la costumbre de ir una vez por semana, otra vez una vez por 15, cada 15 días, otra vez una vez al mes. Uh-huh. O sea, según a cómo te vayas acoplando o como te dé el tiempo, porque a veces por el tiempo, a veces... Sí, es que no podemos ir, exactamente. Un masaje te dura aproximadamente de 45 a 60 minutos. Exactamente. Claro, también hay masajes de espalda que te pueden durar hasta media hora. Sí. O sea, un mínimo de media hora. Pero con esa media hora, no, hombre, te ayuda muchísimo. Hasta te duermes a la hora que te están dando el masaje, ¿verdad? Sí. O sea, que hay personas que cuando te están dando el masaje, le tocas partes donde te van a ¿cómo se llama? Donde te, Fíjate, cuando empezamos con un masaje, nos damos cuenta, porque, por ejemplo, en este caso, ¿no? Que estamos hablando de masaje de espalda, ajá. Donde damos el masaje, hay personas que están muy tensas y se sienten como bolas, así como que el estrés lo traen acumulado y es lo que se trabaja. Ajá. O sea, vamos desbaratando para suavizar lo que es espalda. Exactamente, o sea, la tensión, o sea, los tejidos se van encogiendo, ¿no? Y es lo que hacen que sientas como nudos exactamente. Y eso es lo que hacen a la hora de dar el masaje, va relajando a la persona y va estirando el músculo. O sea, y aparte del músculo, el tejido de los nervios, porque el sistema nervioso llega el momento que hasta te puede afectar en la espalda, ¿sí? En la pierna, te llega los dolores. Por ejemplo, los dolores, exactamente, lo que es la lumbalgia, ¿no? Uh-huh. Cuando tienes mucho estrés. De hecho, cuando tienes mucho estrés, fíjate que te puede doler también el pecho. Sí, ¿verdad? El pecho. Sí, porque hay personas que le duele el pecho, le duele la espalda y hasta la pierna, que no pueden caminar porque hasta una pierna. Por ejemplo, para los de los deportivos, masajes deportivos, que son un poquito más pesados. Son más fuertes, que es por ejemplo para piernas. Exactamente, lo de las piernas. Los de piernas, fíjate que te digo una cosa, ya ves que todos los jugadores traen su masajista. Así es. Porque a veces donde vas corriendo y todo eso, se te encoge el tendón. Así y es donde haces que necesites un masaje rápido para relajarlo y volver a hacer que el tendón se estire otra vez. Fíjate que cuando hablamos de masaje,
mucha gente es no es de criterio quizás o muy cerrado o quizás no lo explicamos bien, porque el que tú seas masajista no quiere decir que llegue más allá de o que un cliente te llegue a faltar el respeto. En mi Sí. caso, gracias a Dios, nunca me ha pasado nada Sí, de eso. He exactamente. escuchado varios comentarios, pero yo creo que siempre para, o sea, el tipo de trabajo que tú hagas, según cómo lo hagas, o sea, es donde te ganas el respeto Exactamente. de cada cliente, ¿no? Sí, y aparte de eso, o sea, cuando un cliente llega, sabe que tú tienes tu clínica, pero es una clínica de respeto, o sea, porque hay personas que ponen clínica o personas que ya ponen directamente en Sí, el mira, periódico me he dado masajes cuenta. a domicilio, masajes, pero ya se van por otro lado, Sí, ¿no? no, o Entonces, sea, eso ya es entonces, aparte. así estamos hablando Sí. de lo que es un masaje profesional. Muchas Exacta. veces, también, hay chicas que estudian, para masaje, Ajá. y sucede que después, cuando ya se recibieron, créanme que es difícil, esto de los masajes es difícil, Sí. porque imagínate un masaje de que es de 1 hora, o sea, Ajá. te cansa. Sí. Entonces tienes que ponerle empeño, tienes que saber conocer qué parte de los músculos tienes que tocar y cuáles, ¿no? Y después de que ya desempeñan su trabajo, me dice, ay, es que mi esposo no me dejó. Realmente es un trabajo también y Sí. créanme que vale la pena. ¿Por qué? Porque vas conociendo también las partes del cuerpo en donde se acumula más la tensión. Exactamente. Pero te digo una cosa, nada más que hay personas que se cansan y toman ahora sí un tiempecito para descansar, para poder ahora sí agarrar a otra cliente, porque no puedes empezar dejar un cliente y empezar con otro, porque también es muy Claro, desgastante para la sí, persona. Es muy muy desgastante. desgastante para la persona que dé ese tipo de masajes. Por eso a veces se cobra un poquito caro, pero eso deben de entender las amigas, amigos, que el masaje siempre va a ser un poquito caro. ¿Por qué? Porque no vas a poder estar Y fíjate haciendo que no es una. tan caro realmente, o Bueno, sea, no, porque pero es que hay vale la personas. pena, de No, no verdad es que vale. caro. Yo sé que no es caro, pero hay personas que se les hace caro, Ruth. Y Por eso es lo que. ejemplo, un masaje de pies. No, hombre, Sí. olvídate. ¿A quién no le encantan los masajes de Sí, pies? exactamente. O sea, y te relajan Sí, muchísimo. porque ya ves. Los masajes también te pueden reducir dolores y Sí. te los quita como no te Sí, porque ya ves imaginas. que en la planta de los pies le tocan, ya ves que cada parte del pie tiene, por ejemplo, por arriba de los dedos, son una parte donde te van tocando cada parte de tu De tu cuerpo, de tu cuerpo. organismo por dentro. O sea, puede ser los riñones, puede ser El el colon, colon, esto puede ser el cerebro, puede ser el intestinos, intestino y todo hígado. eso, el hígado y todo ese rollo. Entonces, ahí es donde le va uno buscando la forma, le va tocando hasta llegar. Y si tú dices, me siento mal de los riñones o me siento mal del hígado, y todo, le va uno dando masajes y masajes y masajes. ¿Para qué? Para que se te vaya soltando por dentro, o sea, toxinas y vas soltando todo lo que hace que te esté perjudicando la parte que tú necesitas, o sea, Fíjate que componer. regularmente cuando das un masaje de pie siempre tratas de buscar lo que es el área de estómago, Ajá, sí. ¿sí? Porque siempre los males que nosotros tenemos o padecemos es de lo mismo, Mismo, o sea, sí. del estómago, ¿eh? Si tú Exactamente. estás mal del estómago, Sí, créeme que sí. tiene mal funcionamiento en todo el cuerpo, Sí, ¿eh? exactamente. Realmente necesitas, y este tipo de masajes, o sea, te ayudan muchísimo. Ajá. Muchísimo. Es más, los masajes faciales. Ajá, igual, el masaje facial, fíjate que el masaje facial, una de las cosas que te ayuda a que también envejezcas rápido, sí, porque el masaje facial te ayuda a que los tejidos de la cara no se te hagan rápido las arrugas, Sí. porque te ayuda bastante, ¿eh? Te ayuda para retirar la piel y todo Dice. eso, sí, ¿por qué? Porque te vas dando masaje y va circulando la La sangre sangre, sí, y los vasos entonces los vasos sanguíneos sanguíneos se van y se estimulando relajan y se también. relaja, te relaja, porque hay personas que ves con la cara así como de enojada, así muy, pero es que porque andan tensas y todo eso, Sí, porque claro. parece nada que el sistema nervioso, cuando tú estás tenso, hace que ¿en dónde lo demuestras primero? En el rostro. En el En el rostro. rostro, demostramos que andamos tensos, que andamos enojados, que inclusive hasta cuando estamos, ¿verdad? Sí. Contentos, la sonrisa enseguidita, ¿verdad? Sí, por eso es que dicen que las risas o las sonrisas relajan Te relaja mucho partes de los de los músculos del músculos, rostro. exacto. Precisamente porque cuando nos reímos, estiramos. Ajá, Ahora, exacto. cuando nos carcajeamos, imagínate que. No, mi amiga, por eso yo siempre estoy bien relajada siempre, maestra.
porque tú eres pura risa, men. Ese tipo de masajes también es muy bueno sí. para que para el contorno, hay de contorno de ojos, exactamente, que es lo que abarca también el masaje facial. Ahí trabajamos lo que es de cuello hacia la parte exacto. de arriba. Ajá. Y trabajamos la sien. Exactamente. Sí, damos masajes también en el cabello. Ajá. Porque esos masajes de cabello. Sí, cuando te híjole, meten, sí. Eso también rico. Te relajan bastante. El sí, cuando también. Te lavas el cabello y vas a tu estética y que con tu estilista y ya te conoce que eres de sistema nervioso muy fuerte o que andas tensa, le dicen, me siento mal, me siento tensa. Te empieza uno a lavar el cabello y te empieza uno a dar masaje en las sienes, en la parte de la nuca, en la parte de acá y te sales relajada, ¿eh? Sí, ¿por qué? Porque ese tipo de masajes te ayuda bastante a que la sangre empiece a subir hasta el cerebro, te empiece a relajar y te suelta también, porque parece nada del cerebro, empieza también todo hacia abajo. Entonces, ahí es donde también tenemos que buscarle la forma de dar un buen masaje para quitar una tensión muy fuerte, ¿no? Así Ya es. inclusive venden unos aparatitos que parecen arañas, que te las Ajá. pones y te está dando masaje, También porque son buenos, esos son fíjate. buenos. Sí, también También son todo es buenos. bueno. Todo lo que sea de masaje, ya sea con las manos, porque ya ahorita hay un poco de aparatos, ¿no? Sí, no, 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 Sí, muchísimos, inclusive ya también muchísimos. hasta hay camas, ¿verdad? También, Ya ves esas camas también, que te sí, acuestas de y te hidromasaje. hidromasaje y el masaje sales. ¿Te acuerdas que tú No, ibas antes con tu sí, mamá? la, ¿Te acuerdas? Ah, sí, que sí. sí me comentaste que qué Sí, rico se no, 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 sabía. no, todo lo que es masajes, de verdad. Es más, cuando se van a, por ejemplo, a hacer su manicure, ¿no? Y les dan su masajito de manos, Ah, ¿qué tal? Fíjate, sí. es un detallito de parte De la de manicurista, sí. y que te den un pequeño masaje, sale satisfecho porque dices, ay, qué rico, Sí, ¿no? sí, Porque sí. todos anhelan siempre un masaje, ¿no? No, y las manos Entonces, también lo necesitan, porque claro. quieras o no, las manos trabajan, sobre todo en la mujer que lava ropa, que lava trastos, que el barre, que trapea, que todo. Entonces sus manos siempre están así duras, se sienten los dedos tensos, se sienten. ¿Y el masaje qué es lo que hace? Sí, Te relaja. relaja, te relaja los dedos, te relaja. Inclusive cuando ya te dejaron de dar el masaje, sientes tus manos suavecitas, bonitas, las estiras bien sabroso. ¿Por qué? Porque el masaje te va a ayudar también, ¿sí? Porque hay personas que te saben dar el masaje. No nada También. más, hay unas que te lo dan así nada más, ahí se va y No, ahí ya se pum, pum, va. que te untan Pues la te crema digo, o ya sea, no. siempre buscar a una persona profesional en este ramo, Sí, ¿no? exactamente. ¿Por qué? Porque ya saben más o menos los puntos, no más o menos, saben exactamente los puntos que deben de trabajar. Por Exacto. ejemplo, no es lo mismo que vayas tú a hacer un masaje deportivo Ajá. a un masaje holístico. No, claro O que sea, no. uno es más suave y el otro es Más, mucho mucho más. más fuerte. Sí, exactamente. Sí, porque ya Entonces, ves que cuando juegan, es muy fuerte y duro sí. para poder aflojar el tendón. Sí, así como Los, tú lo sí, comentabas, o sea, el tendón se encoge y tienes que darle duro para poderlo jalar y estarlo talle y talle hasta que lo vas aflojando, hasta que puedas imagínate, si estirar. un masaje holístico es cansado, ahora Sí. imagínate un masaje Sí. Para los deportistas. Por eso, ¿por qué crees que casi por lo regular para los deportistas lo dan los hombres? sí, porque Porque deben tienen un ser más. poquito más de fuerza. Inclusive hasta los masajistas que dan ese tipo de masaje van al gimnasio, alzan pesas y entonces para Sí. tener más fuerza para la hora que van a dar el masaje en los pies, en las pantorrillas principalmente, que todas esas partes Sí, y claro. las piernas es la que hacen que tengan con fuerza para que ellos. Pues ahora sí hacen volumen de cuerpo y levantan mucha Para tú pesa tener un para tener poquito mucho más más de de fuerza fuerza. para hacer ese tipo de masajes. Sí, Exactamente, es o sea, cierto. para todo tenemos, por ejemplo, en las manos, la mujer te puede dar uno en las manos muy bonito y lo sientes suave y sabroso porque las manos son un poquito más delicadas que la parte de las pantorrillas y las piernas, ¿verdad? Así es. Sí, Entonces entonces. tenemos muchos, muchos tipos de masaje que realmente vale la pena y que a veces son masajes que te duran 30 minutos que te ayudan a relajarte tanto en manos, en pies, Sí, en en pantorrillas. pantorrillas, en el cabello. Un Ajá, masaje de cabello exactamente. te hace crecer el cabello. Sí, porque o sea, le agarras ahora sí Tu que el cuero cuero cabelludo cabelludo. y la sangre le hace Cuando vas, por que ejemplo, funcione más. a darte champú al salón Sí. y te dan tu masaje, o sea, el cabello se ve diferente y se siente diferente. Y luego te preguntan, oye, ¿qué champú me puse? A lo mejor no, no es el gran champú, No, sino sino.
el masaje Sí, donde te estuvieron que dando el masaje, activó. te activó la sangre, te activó todo, y es donde hace que como que agarra Sí, más vida, así es, agarra más fíjate. vida el, Entonces, sí. también eso nos ayuda muchísimo. También para las uñas. Ustedes eso todo lo pueden hacer en casa. Sí, utilizando, siempre recuerden, por ejemplo, para darse un pequeño masaje en las manos, en los pies, Sí. es recomendable, si ustedes en ese momento dicen, ay, yo quiero un masajito de manos, primero van a hacer una exfoliación de preferencia para que si ya están en el masaje, para que les quede más suave las manos, o ya sea los pies, o sea un masaje facial. Exacto. Cualquiera de esos tres tipos que ustedes, de hecho también hay exfoliaciones para el cuerpo, Sí, que también valen la pena, si se lo pueden hacer también después del masaje, ¿qué mejor. más? ¿Qué más? Porque te Imagínate. relajas, sientes el cuerpo Te queda descansado. suavecito, Sí, el cuerpo te chavatota. queda sedoso, suave y Sí, todo. sí, Sí, porque el sí. de las manos, cuando tú terminas, que te dan el masaje de las ¿De manos, manos? qué bonitas te tocas las manos y inclusive saludas a alguien, y dices, oye, qué manos tan suavecitas tienes, ¿eh? Pero Sí. cuando te acabas de terminar de lavar trazo, lavar ropa, oye, pareces albañil, ya necesitas un masaje de mano. No, por favor, amigas, entiendan, comprendan, ustedes deben Yo de te cuidarse, ¿sí? Ustedes sí, tienen es que cuidar sus cierto. manos. No porque a veces dicen, no tengo para ir a una estética, correcto, no importa. Lo pueden hacer Lo en pueden hacer en casa. casa. ¿Cómo? O sea, simplemente con algún exfoliante que tengan, ya sea en la cáscara de la nuez, ya sea con azúcar, el Sí. café, el grano del café. Después de que utilicen el café, ya ve que quedan los El granitos granito. del café. Con ese mismo, o sea, se exfolian sus manos, sus pies. De hecho, con el café, es más con limones, también Ajá, puedes también. darte. Ajá, la En exfoliada. los pies, rodar los Sí. limones y también te ayuda muchísimo. Y ya Sí. después enjuagan sus manitas, sus piecitos o el rostro y vamos a aplicar después lo que es alguna crema. En este caso, cuando es para faciales, tiene que ser una crema para rostro, por supuesto, ya sea el antiarrugas, ya sea el colágeno. El colágeno me gusta mucho porque absorbe, no absorbe tanto y te sirve para estarte dando Exactamente. masajes y masajes. Y te Y ayuda mucho el puedes cuerpo. estar viendo televisión, estar sentada y tú puedes estar con tus manos dándote masajes, Así es. ¿sí? Inclusive golpecitos, de los golpecitos para reafirmar la piel, porque el golpe siempre te va a reafirmar la piel, ¿verdad? Ajá. Entonces digo, hay personas que dicen, es que no tengo tiempo, porque ni tiempo tengo de ver televisión. Puedes ver la televisión un ratito, estás viendo la televisión y estás haciendo tus masajitos, te estás dando tus golpecitos para que te vaya reafirmando la piel y todo esto, ¿no? Nada más eso es que tengamos ganas de vernos mejor, Así porque es. eso es de vernos Mira, mejor. tenemos muchísimos, muchísimos que platicarles sobre lo que son los masajes. Vamos a ir dándoles más adelante un poquito más de lo que son los masajes, para qué nos sirven y a darles un poquito más de detalles. Sí, Vamos a un corte y regresamos. Celebremos juntos el Carnaval Cuatza 2016, arrancando el jueves 25 de febrero con la quema del mal humor y el concierto del Rey de la Salsa. ¡Energía! Oscar de León. Oscar de León. El viernes 26 de febrero, la coronación de los Reyes del Carnaval y el concierto de lejos de mí. Yuridia. Yuridia. Tú lo lograste con herirme, lastimarme y convertirme en no sé qué.
sábado 27 de febrero. Primer gran paseo del carnaval, con la presencia de Julián Gil, Julio Camejo, Vanessa Arias, Juliana y Arturo Carmona. Y el concierto de CD9. Domingo 28 de febrero, segundo paseo con la presencia de José Ron, Mariana Giovanni, Julio Camejo y Aleida Núñez. Además, el concierto de Matute. Te di lo que no era para ti. Tuviste en tus manos el amor sin quererlo. Hoy te arrodillas, solo quieres volver. Mientras yo quiero a quien me quiera querer. Y para cerrar nuestra fiesta, el lunes 29 de febrero celebraremos el entierro de Juan Carnaval. De Juan Carnaval. Con el concierto de la Internacional. Banda Los Recoditos. Durante el 2015, la Universidad de Sotavento trascendió por su calidad educativa y responsabilidad social. Realizó 53 conferencias, 12 cursos, 6 concursos y 33 talleres. Organizó la tercera carrera Sotavento de 5 kilómetros. Participó en la reunión internacional de universidades en Argentina. Abrió la licenciatura en fisioterapia. Graduó 85 másteres. Universidad de Sotavento, Hechos 2015. ¿Te gustaría aprender inglés? Ven a Harmon Hall. Contamos con profesores bilingües capacitados para facilitar tu aprendizaje, elementos de apoyo, extra help, recuperación de clases, cyber center y mucho más. Cursos entre semana, sábados y domingos. Informes a los teléfonos 210-5779 y 210-5974. Visítanos en las instalaciones de la Universidad Istmoamericana en Avenida Universidad, número 2923, Colonia Santa Cecilia. 47 años de experiencia nos respaldan. Harmon Hall, Cross the Yellow Line. Citronela Plus, un repelente natural y eliminador de mosquitos, elaborado con la planta de citronela, 100% natural y ecológico, no venenoso ni perjudicial para el ser humano. Con Citronela Plus, a los mosquitos, cucarachas, hormigas y garrapatas les llegó su hora. Citronela Plus, el protector del hogar. Informes y ventas al 921-27-348-28. Citronela Plus, el protector del hogar. Dile adiós al dengue y a la chikungunya con Citronela Plus. Ahora más cerca de ti, el lugar donde te harán lucir más bella, es Clínica de Belleza Laura Campos Cuadro, donde encontrarán cortes de cabello, tintes, peinados, maquillaje, depilación, limpieza facial, venta de productos para tu belleza, masajes, manicure y pedicure, atendidos por personal altamente capacitado, porque la experiencia hace la diferencia. Clínica de Belleza Laura Campos. Visítanos en Plaza Cuadrum, Coatzacoalcos, Veracruz. Citas al teléfono 210-6488. ¿Estás cansado de temores, vicios, problemas familiares que nadie te comprende? Te invitamos a que visites nuestra iglesia Nuevo Nacimiento, donde podrás encontrar personas amables y apasionadamente espirituales. Un lugar donde las relaciones son de gran importancia. Un lugar donde puedes adorar a Dios con libertad e intimidad. Un lugar donde puedes escuchar un mensaje relevante y práctico de la Biblia. Un lugar donde puedes ser tú mismo y encontrar un amigo. Un lugar donde puedes creer en el plan de Dios para tu vida. Pero lo más importante, un lugar donde puedes encontrar y tener una relación personal con Jesucristo. Visita nuestra iglesia Bautista Nuevo Nacimiento, ubicada en Ambrosio Solórzano, esquina Jones Park, a una cuadra del Malecón Costero, Coatzacoalcos, Veracruz. Thank you.
Amigos, estamos de regreso otra vez con ustedes y antes que nada queremos pedirle una disculpa. Antes que nada, por favor, discúlpenos, porque la persona que estaba invitada para el día de hoy en este programa, por causas de fuerza mayor, no pudo venir, pero le prometemos dentro de poquito tiempo traérsela, ¿sí? Tuvo un problema que pues, no pudo venir. La verdad, entonces no nos pudo acompañar. Pero queda pendiente, ya saben, como aquí siempre tenemos regalitos, entonces nos quedan pendientes algunos obsequios y ya estaremos también informándoles, a ver cómo pueden obtener sus obsequios aquí en Lo Fashion con Temo y Ruth. Ajá, exactamente. Y regresando a nuestro tema de masajes, ¿verdad? Platicamos lo que es un masaje reductivo, ¿para qué nos sirve un masaje? Fíjate que las novias, para las novias y quinceañeras. Las novias y quinceañeras, y inclusive hay otra madrina que quiere ir bien guapa y que quiere ir elegante y todo. Un masajito. Una reducción, ¿verdad? Quiere un masaje de reducción. Masajes reductivos. A ver, cuéntame, ¿cómo es un masaje reductivo, Ruth? Fíjate, se trabaja regularmente por ejemplo, en brazos, el antebrazo, en cintura, en muslo y lo que es en pantorrilla. Sí. Esa es el área, se trabaja en sí todo el cuerpo, pero esas son las áreas que más se trabajan. Porque es la que más engorda, ¿verdad? Así es. No, bueno, sin ofender, amigas, pero es que la verdad, siempre te dicen, ay, tienes brazos de pozolera. ¿Por qué? Porque la pozolera de tanto estar masajeando y nada, se le hace unos brazonones así, ¿no? No, ¿sí? Fíjate que antes las personas eran más delgadas. Bueno, pero déjame decirte. Antes las personas de las que no guisaban tanto, porque las que guisaban sí, bueno. No, porque yo me acuerdo que antes, o sea, no había lavadoras. No. ¿Y qué hacían las machos? Ah, sí. Exactamente. ¿No? Pero eran más robustas las personas y de los brazos más gruesos. Ahorita es más delgada la persona y todo. ¿Por qué? Porque hay bastantes cosas que hacer. Como ahorita, por ejemplo, antes tenía el estómago en ese tipo, ¿verdad? Fíjate, en esa área es la que regularmente se trabaja un poquito más. Sí. ¿Por qué? Porque se trabaja desde lo que es la parte del seno hacia abajo hasta del busto hasta abajo de la cadera, ¿verdad? Exactamente, sí. Ahí. Esa es área que más se trabaja. Y los resultados, como te comentaba hace un momento, es en la primera sesión que tú tomes, se ve este tipo de resultados. Exactamente. Sí, y lo bonito, te voy a decir una cosa, lo bonito es de que también puedes, cuando estés haciendo reducción, puedes quitar un poquito de líquidos, ¿verdad? También, porque te quita un poco de líquidos y te reduce más la... Fíjate que hay masajes que la primera vez, hay personas que no conocen lo que es un masaje y a veces lo anhelan, ¿no? Sí. Te dan un masaje y ahí puede que te hinches, porque si hay personas que se hinchan en el primer masaje, porque te imaginas, empiezan a trabajar, a drenar, uh-huh. Y empiezan a fusionar todo el cuerpo, entonces ahí es donde empieza, ajá. Después de que das el masaje, te hinchas. Sí. Y no sé si has visto también que cuando en los masajes, después de que acabas un masaje, te dan ganas de ir al baño. Sí. ¿Por qué? Porque trabajas también lo que es el área del estómago. Ajá. ¿Qué es lo que te digo? Sí, vas a sacar líquidos, vas a retirar líquidos del cuerpo. Siempre que vas a dar un masaje, la persona va a... Sí. ¿Qué quiere decir? O sea, desde ahí te das cuenta que realmente sí te funciona lo que es un masaje. Sí, exactamente. ¿Sí? Y también, amigas, ya ves que el área de los pies, cuando te están dando masaje en los pies y te pones por ejemplo, ahorita que pasaron la toma de donde están puesto barro, es barro, ¿verdad? El barro les ayuda bastante, porque el barro es una de las que, esas tienen unas, por ejemplo, este barro que traen aquí de Catemaco tiene mucha proteína, tiene un montón de minerales que te ayuda a que también te regenere la piel y te ayuda a que te desestrese bastante. Sí, para el rostro también te sirve. Y para el rostro también te sirve, aparte que te desestresa, aparte que te reafirma, porque ya ves. Es más, caminar en la arena. Ajá, exactamente. Aquí tenemos playa, gracias a Dios, ¿no? Y mucha gente no disfrutamos eso. Exacto. Quizás por el tiempo, por el trabajo, los niños. Pero caminar en la arena, aparte de que te exfolia en los pies, exactamente. Te lo suaviza. ¿Por qué? Porque caminas, te lo va suavizando y luego lo metes al agua. No, hombre, es una ayuda. Fíjate que una vez a mí, ¿qué me pasó? Yo me espanté.
porque yo caminé bastante, ¿sabes? En la playa, anduve camine y camine bastante, y no, pues yo llegué, pero se me pusieron los pies, como caminaba yo en la orilla de la playa, que me pagaba, golpeaba el mar, el agua y la tierra estaba mojada. Pues caminé y se me dieron los pies como si fuera yo viejito, viejito, y así, arrugaditos, arrugaditos. Ya, llegué, se me compusieron, pero al otro día, a los 2 días, se me empiezan a caer los pedazos de pellejo, yo me espanté. Y me los jalaba yo y eran Y no lo puedo trozos, ¿no? creer. Dije, ¿y ahora qué me pasé? Dije, voy a ir con el doctor. Y me dijo el doctor, no, dice, lo que pasa es. Y le dije, ¿qué te pasa? Le digo, doctor, dice que ya anduve en la playa y mire lo que me pasa. No, dice, lo que pasa es que como te fue, la callosidad te la fue levantando, te aflojó Sí. todo, las células muertas, y eso es pura célula muerta, se te la jaló de que se Sí, te porque donde aflojó. caminas, por ejemplo, lo que es la ¿Sí? arena, ¿no? Caminas, vas dando los pasos, entonces lo que hace la arena es que se sume. Sí, ajá. Entonces como que te va abriendo y ahí es donde te ayuda a exfoliarte. Exacto. Luego con el agua salada. ¿Te ¿Qué imaginas? pasa ahorita con los spas de pedicure? ¿Te Ajá. hacen con Con, sí, con sal de mar? sales, sí, ¿Te hacen, exactamente. te ponen en Le el ponen agua, el, tibia y te aplican la las sal de sales de mar? mar, exacto. Porque te ayuda a relajar. Entonces imagínense, nosotros que tenemos playa aquí, ¿por qué no Sí, exactamente. disfrutarlo? Y cuando vayan de vacaciones, vayan a lugares donde haya playa, por favor, amigas. Cuando vayan de vacaciones, Y vayan caminen y caminen descalzas. descalzas y sobre todo, eso sí, protéjanse del sol, ¿eh? Eso sí, pueden llevar un sombrerito, una gorrita y ponerse protector solar y todo eso y andar caminando en la playa. Te estás También. exfoliando, inclusive muchas personas, ¿sabes qué hacen? Se acuestan y se rodan, se empiezan a rodar, a rodar, a rodar. Se ruedan, se ruedan, se ruedan, se ruedan. ¿Para qué? Para que se exfolien el El cuerpo. cuerpo. Si te exfolias el cuerpo y después te vas y te metes al agua, vuelves a salir y te estás dando vueltas y te vas Como exfoliando el cuando vas a cuerpo. las aguas Sí, termales, ajá, ¿no? exacto. O las de azufre, Sí. que te metes a la poza y empiezan ahí mismo Ajá, el lodo ese sí. que saca, huele a puro, es Azufre, es azufre, ¿no? azufre, Entonces ajá. Y empieza a es agua. ponerte en la cara, pero Pero, fíjate, en el momento que empieza a secarse, se sientes como recibe. que Sí, te se te empieza a estira, te chupar chupa, sí, ya, yo así. ya me he puesto, ya he ido, y se siente feo porque siento que te vas estirando, te vas estirando. Y ya El tipo después de que, minerales que tiene también lo que son exactamente. las aguas termales Sí, son muy buenas, te ¿eh? ayudan Y son, bastante. eso también te ayuda hasta para cuando estás enfermo de algo. Siempre te ayuda en todo. Te ayuda en la piel, te ayuda en las enfermedades, te ayuda en el En estómago, te muchas, ayuda en muchas, en muchas. muchas cosas. Tenemos tantas cosas naturales de verdad y aquí, por ejemplo, en Coatzacoalcos, pues, Ah, o sea, sí. tenemos la playa, tenemos arena, Arena, ten. que muchas veces dicen, ay, es que la playa de aquí, bueno, caminar, o sea, nos ayuda Sí, también bastante, ¿no? exactamente, a caminar. Y el cuidado de nuestros pies y vale la pena. Exacto. Inclusive también puedes agarrar un poquito de arena y estártelo tallando, tallando en los codos, Ah, porque te tallas sí. arena en los codos y agarras un poquito así de Sí, sí, arena sí. húmeda y en los codos y en las rodillas y te De limpias, te exfolias todo y te queda muy lisito y muy Sí, bonito. también. Sí, Ya es después llegas a cierto. tu casa, te das un buen baño y ¿qué es lo que haces? Agarras una crema humectante y te empiezas a untar crema humectante y tu piel se vuelve a hidratar. Sí, es así Es es. así de fácil, o sea, no, y no No, sí, o sea, gastas. hay tantas cosas, Sí. Naturales. naturales y que con poquito tiempo, o sea, sin darte cuenta, y ahí te exfoliaste, tus Sí. pies. Fíjate, bueno, pasando a masajes nuevamente, me encanta el tipo de masaje. ¿De qué ¿De crees? qué? De bebés. Ay, Hay un masaje para los masajes de bebé. bebés. Sí, también los niños, los bebés necesitan Les masajes. encantan los masajes. ¿Quién, de verdad, quien no tiene bebé en casa y no le han hecho un masaje al bebé, no Sí, saben no sabe. lo que se disfruta tanto el bebé Como la como mamá. tú, Sí, ¿eh? De verdad. Yo, por sí. ejemplo, en mi casa, ¿no? Que tenemos bebé en casa, no, en cuanto llega, Ajá. tas, 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 y a ver mi gordito, y órale. Y Ya. ese tipo de masajes, lo relaja, fíjate, les Sí. ayuda. ¿Por qué? Porque hay Exactamente. bebés que se sienten mal, por ejemplo, cuando tienen muchos cólicos. Ajá. Hay masajes que nos ayudan muchísimo, saber cómo dar un masaje para cólicos, como para el cabello, Cabello, su su cabecita. cabecita, su espalda, sus Piecito, piecitos. ajá. Entonces,
tenemos que trabajar, claro, son mucho más suaves. Sí, aquí, sí, son muy delicados. Sí. Aquí nada más trabajamos con las puras yemas de los dedos. Ajá, sí. Sí, y todo así, claro que también tiene que ser un aceite que no sea, hay muchos aceites que son calientes. Sí. En este caso tenemos que buscar, por ejemplo, que no tenga tanto aroma, ¿por qué? Porque a veces la esencia es lo que hace que caliente más el aceite mineral. Entonces tiene que ser un poquito menos de esencia, sí, para ellos. Entonces con la pura yema de los dedos te vas a frotar las manos y empezamos desde los piecitos. Ajá. Empezamos con los piecitos y ellos también empiezan a jugar porque empiezan a sentir y a tener la sensación del masaje. Ajá. Y empiezan a patalear y a patalear. Después vas lo que es pantorrilla, claro, como no están tan largas. Sí. Como ustedes sabrán, ¿verdad? Vendría, sí. Agarra su piecita. Entonces, como no, sí, no es el pedachito nada más. Entonces empiezan con los piecitos, se van a la pantorrilla y cuando vienen a ver ya están en la pierna. Entonces empiezas como a drenarles, ¿verdad? Ya después te vas al estómago. Exacto. Y así como ven ustedes, las manecillas del reloj le van a trabajar el estómago, que nos va a ayudar para lo que son los cólicos, el estreñimiento, la buena digestión. Para un bebé, ese tipo de masajes, nada más utilizar las yemas de los dedos nos ayuda muchísimo. Y aparte duermen sabrosos, no, hombre, descansan riquísimo. Cuando les das en la espalda, sí. Algunos bebés son muy inquietos. A la hora que tú les das el masaje en la espalda, como que estar, la posición de estarlo, tenerlos boca abajo, es, sí, sí, no les gusta. O sea, les es incómodo, ¿no? Un bebé casi no le gusta estar boca abajo. Ajá. Cuando es un bebé de 1 a 3 meses, pues sí, no te dice nada, ¿no? Pero ya de los 3 meses a los 9 meses... Sí, ya está más inquieto, ya. Entonces sí, ya es diferente. En la palma de las manos, sus manitas. ¿Sabes? Sí. Que con un dedito le tapas, le cubres la mano, ¿no? Sí. En sus orejitas. Sí. Les agrada mucho también. No, y te digo una cosa... Se acostumbran también ellos desde bebé y se van dejando. Es como, por ejemplo, hay niños que dicen, es que mi hijo nunca le he cortado el cabello, 2 años, y te llevan a la peluquería o van a la estética y quieren que le corte el cabello y los niños se revuelcan, se tiran, sí, porque no están acostumbrados. Ajá, no los han acostumbrado, sí, desde bebé, porque si tú desde los, por ejemplo, 6 meses le empiezas a recortar el cabello a tu niño, 7 meses, cada mes medio le vas recortando el cabello. Los ya niños se van a saber que tiene que hacer. Los vas educando. Exactamente. ¿No? Educando. Igual así es con el masaje, ¿verdad? Sí, el así masaje es. Tú lo estás acostumbrando a él. Inclusive a veces está inquieto, no puede dormir o se siente mal. Empieza a darle un masajito. Le das un té, sí, de manzanilla. Y les ayuda muchísimo. Y órale, a darle un masaje y se quedan relajados. Y disfrutan porque disfrutan. Es un tiempo que tienes con el bebé. Exactamente. Y tu bebé está contigo y te sientes bien, tanto el bebé como tú. Exactamente. Entonces también les recomendamos mucho lo que son los masajes para bebés. Uh-huh. Si tienen alguna duda, pueden llamarnos a nuestros teléfonos, ya saben, 921-56-91-262 y 921-11-969-69. ¿Sí? Y así con nuestros masajes. Ahora, hay masajes también que son para la celulitis. Amigas, ¿también? Esas que tienen un poquito de celulitis. Dicen que la celulitis, ay, es que me salió la celulitis y no me la puedo quitar. Sí, se puede quitar, claro que sí. Sí. Con masajes y las buenas esencias, por supuesto, sí, ¿no? Aquí tenemos que trabajar con los aceites minerales, que también va dependiendo y que es el que nos va a ayudar a eliminar la grasa. Sí. Pero un masaje realmente te ayuda a quitar la celulitis. Sí, pero también cuando estás haciéndote tu tratamiento para la celulitis, también tienen que dejar de comer grasas, amigas, por favor. ¿Sí? Porque si no, ¿de qué sirve que tú se estés matando, sí, dándote el tratamiento, dándote los masajes y todo? O vas a tomar sesiones. Es que se sienten tan bien. Sí, exacto. Oye, como aquella persona, tengo unas amigas, no te digo quiénes, porque a lo mejor las conoces, pero, ay, que me fui... A mí no me gusta que me estén dando tanta masaje. Mejor me fui a hacer una reducción y una operación para que me redujeran el estómago y todo eso. Y me quedé, mira, planita, bonita y todo. ¿Sí? Como a los 4 meses me la encuentro y digo, oye, ya subiste mucho de peso y mira el estómago, ¿dónde lo llevas? Ay, sí, no sé por qué. Pero me dice la otra amiga, no, dice, pues pregúntale los tacos de chicharrón. Los tacos de chicharrón, los taquitos de cochinita y todo eso. No, amiga, si estás gastando un dineral... en hacerte algo para tu cuerpo, para verte bonita y bella,
tienes que cuidar la boca. Cuidarte tu alimentación también. Mucha agua. Exactamente. Porque el agua te ayuda muchísimo también, ¿eh? Exactamente. Es indispensable. El agua es la que te hidrata toda la piel y todo, te hidrata la piel y el cabello. ¿Cuántos vasos de agua nos tomamos diario? Sinceramente. Sí, y deben de ser 2 litros diarios. ¿Cuántos te tomas? Yo 2 litros diarios. No seas mentiroso. 2 litros de agua me tomo diario porque tengo diabetes, man. Si me tomo un poquito de refresco, al rato llego a tomar agua para que se me baje. Y en las noches tengo mis vasotes grandotes. Y agua. Y inclusive yo me levanto a medianoche y a tomar agua. A veces a mí se me olvida. No, yo no, fíjate que no. Por eso te digo, el agua es muy indispensable y te ayuda bastante. Sí, por supuesto. ¿Sí? Por eso les estamos recomendando lo que es el agua. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta de que sí te ayuda el estar tomando agua. Entonces, si ustedes van a planear eliminar celulitis... Tienes que saber, porque fíjate que hay personas que tienen en la parte de los brazos, sí, lo que es en glúteos, en las piernas, en el abdomen también. En el abdomen, sí, bastante. Uh-huh. Sí. Entonces hay muchas personas que dicen, ay, bueno, es que el masaje no me va a funcionar. Por supuesto que sí funciona. Claro, aquí no les vamos a garantizar que en la primer sesión, o sea, se te eliminan. No. ¿Por qué? Porque aquí es una área grasa. Exactamente. Entonces ahí los masajes también son un poquito más duros. Sí, y ahí es donde te digo que para ese tipo de áreas así tienes que estar tomando mucho líquido, mucha agua. Sí, ¿por qué? Porque si tú te empiezas y estar comiendo demasiada verdura, frutas y todo eso, ¿por qué? Porque si comes mucha grasa, muchas carnes rojas y todo eso, es lo que te produce que te haga celulitis. También ahí te dan, o sea, cuando tú vas con tu terapeuta, o sea, te va a decir y te va a recomendar lo que debes y lo comer que no debes, y lo que no debes de comer, lo que debes de hacer y lo que no debes de hacer. Por ejemplo, también nos va a ayudar muchísimo el caminar. Claro, que hay personas que dicen, ay, bueno, es que se me doy el masaje, pero de todas maneras tengo que hacer ejercicio. Bueno, está bien, no hagas el ejercicio, pero si vas a hacer una reducción de celulitis, lo que tienes que hacer es, por ejemplo, tomar unas 10, 15 sesiones. Exactamente. No, pero también tienes, Ruth, ya hay aparatos que te paras y te están metiendo todo. Ya hay aparatos que... Pero bueno, también fíjate, después de ese aparato es bueno dar el masaje. Sí, ajá. ¿Por qué? Porque lo que hizo fue removerte. Sí, exactamente. O sea, te remueve, pero no te acomoda. Ajá. Entonces, ¿qué pasa con la grasa? Ajá, tienes que... Entonces, tienes que darte el masaje después de... Para que puedas ir reduciendo la salud. Porque sí te ayuda. Sí. Sí te ayuda, la verdad es que sí te ayuda. Pero después de eso, te das un buen masaje... Exactamente. Y ya queda, empieza a reajustarla, a acomodarse la piel, empieza otra vez a agarrar su forma y empieza a sacar la grasa. Así es. Sí, porque la grasa la vas desechando porque tomas mucha agua y entonces vas desechando la grasa. Inclusive hay personas que toman agua con un poquito de limón. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el limón te corta el exceso de grasa y el eliminas, ¿no? Y nada más que eso sí, amigas, tiene que ser con moderación y poquito, o sea, no tomar diario un vaso. O sea, no va a ser agua de limonada, ¿no? Porque si tú tomas agua tibia, fuerte, que sea muy tibia, también te debilita la sangre, o sea, te puede adelgazar la sangre, entonces está mal. Tiene que ser, por decir, un poquito, nada más tantito, una copita chiquitita, ¿no? Pero no voy a decir, porque muchas se toman bazones y bazones. Al otro día están todas anémicas, ¿por qué? Porque porque te adelgaza la sangre. Sí, pues tiene que tener, todo debe ser con moderación. No se vayan al extremo, porque muchas personas quieren hacerlo rápido y que, y que ya rápido digo, te funcione. Para la eliminación de la celulitis, tienen que ser de 10 a 15 sesiones para que ustedes puedan ver el resultado. Pero de que un masaje te quita la celulitis, por supuesto que también lo hace. Sí. Son los beneficios de los masajes. Con los masajes eliminamos lo que son arrugas, eliminamos celulitis, eliminamos dolores, eliminamos lo que es el estreñimiento, dolores lumbálgicos. O sea, el masaje es beneficio para nuestra salud. Sí. Así nada más que simplemente debemos de acostumbrarnos a hacerlo, hacérnoslos, porque no nos los hacemos. De veras que a veces por ejemplo, yo te voy a decir la verdad, a veces se me olvida. Compré un aparato para darme masajes porque dije, ay, no tengo tiempo. Y bueno, me voy a comprar un aparato para darme masajes. Ahí ya está. Pregúntame cuántas veces lo he ocupado, Ruth. No. Ya cuando me duele mucho la espalda, ahí tengo mi aparato. Ya me relajo. Sí. ¿Qué pasa cuando tenemos, por ejemplo, la bicicleta, ajá, no? Que decimos, no, o sea, yo quiero la bicicleta porque,
ahora que la tengo en la casa, como voy a estar aquí y no tengo tiempo, me subo 10, 15 minutos. ¿Y qué pasa? ¿Tienes la bicicleta en la casa? La cuba va a poner. Ay, aquí voy a poner esta. Sí. Aquí cuelgo esta. Y no la ocupamos. Es una buenísima para colgar las toallas. Te sí, queda sí. Perfecto porque hasta la acomoda, ¿no? Así como que la estuvieras tapando. No, amiga, hay que hacerlo de veras. Todo se puede, pero tenemos, ahora sí es el dicho, querer es poder. Si quieres, puedes. Si no quieres, pues no vas a poder. Sí, así es. ¿Verdad? ¿Masaje para qué más tenemos? Tenemos los masajes relajantes y los terapéuticos, que viene sí, a lo que es el funcionamiento de nuestro cuerpo, ¿no? Ajá, o sea, como les comentábamos hace un momento, que los faciales, por ejemplo, puedes evitar también lo que es una parálisis. Sí, exactamente. Con masajes faciales. Sí, porque las parálisis... De hecho, las terapias que te dan son masajes. Sí, exacto. ¿Sí? Y ya sea con aparatos, porque hay aparatos, ahorita podemos conseguir aparatos para hacen todo. El súper. Sí, sí. No, claro. Y no son muy caros para la cara o eso, hay aparatos pequeñillos que no son muy caros. Es más, creo que hay una que son como bolitas y aparte, o sea, es una bola, ¿no? Y tiene tres bolitas. Uh-huh. Y ese mismo, o sea, como les dije hace un momento, o sea, el colágeno lo pueden utilizar porque es grueso, el aceite es grueso y lo pueden aplicar lo que es en la sien y la parte del pómulo. Ajá. Siempre empezamos de nariz y jalamos hacia la oreja. Sí, como ¿sí? si estuvieran dando un masaje con la mano. O sea, ya sabes que cuando te dan el masaje con la mano, te lo hacen así hacia arriba, ¿sí? Y te van dando masajes en la sien. Y ya con el aparatito tú te lo vas haciendo así, hacia arriba, así y ya es. Te lo vas subiendo hasta la parte de acá, te lo vas subiendo para acá, y ya te das cuenta que te están dando el masaje con la ahorita mano. Ahorita las chicas no tienen de moda, creo que hacen siempre eso, un corazón, ¿no? Sí. Pues hagan de cuenta que esto es así, y tienen ustedes el rostro y acomodan sus dedos en sus manos haciendo un corazón, y es lo que van a trabajar, porque esta parte, que por ejemplo con el pulgar, nos va a quedar en esta parte de aquí, lo que es donde la parte de la frente, sí, ¿no? Sí. Trabajamos la frente, que siempre hay arrugas aquí, no sé por qué salen ahí las arrugas. Sí, porque se ríen mucho. Sí. o porque ven a alguien y dicen, ¡ay, fuchi! ¡Ay, fuchi! Y por eso es que se arrugan rápido de aquí. Sí, no, ¡ay, no! ¡Qué feas! En esta parte de aquí también lo que son las patitas de gallo, como les llamamos, ¿no? Ah, sí. Y estas arruguitas de por acá, que esas son las que nos van a ayudar a estirarnos, ajá, ¿sí? Y jalar hasta... la sien. Sí. Siempre jalamos de adentro. Sí, porque mira, las patitas de gallo no nada más salen por edad, ¿eh? No salen por edad. A veces porque se sonríen mucho, a veces porque ríen mucho, a veces porque la piel no está hidratada o porque no toma mucha agua, no come mucha fruta, verduras. Entonces, eso es lo que falta a veces en la piel de uno, que te falta elasticidad. Entonces, ¿qué es lo que hace? Que la piel se va resecando y se te va arrugando esa parte de aquí. Uh-huh. Yo tengo amigos jóvenes de 21, 23, 24, 25 años. Y ya tienen arrugas. Y ves y se le ven arrugados aquí y la parte de aquí. Y muchas porque la parte de aquí, porque son serios, esa gente que es seria, que casi no ríe ni nada, porque hasta eso, ¿verdad? La sonrisa te arregla. Por ejemplo, en las manos también, o sea, es muy poca la gente que utiliza crema en las manos. Ajá, exacto. Siempre es bueno traer en tu bolsa, que siempre traemos un montón de cosas, menos lo que vamos a traer. Entonces, traer una cremita que son perfectas, ¿sí? Sí. Ahí de bolsillo. Entonces, siempre para estarnos hidratando. Ahorita, por ejemplo, con estos fríos que ha hecho, la piel se reseca muy feo. A mí se me reseca la piel cuando hace frío. Sí, sí. A mí se me reseca la piel y las manos. Ahorita, antes de venir al programa, me puse crema de manos. Inclusive, hay ya hasta cremas con para antibacteriales. Sí, ya las cremas para que ya no agarren bacterias tus manos y todo. Ya tengas tu cremita picada en las manos. Te pone, porque ya ves que también hay gel antibacterial. Uh-huh. Pero ahorita ya mejor ya con crema te queda hidratada la piel y ya se te quita todo lo malo que tengas de alguna bacteria o algo. Nos trajo nuestra amiguita, ¿te sí. acuerdas? Ajá, también así, mi amiga nos trajo una. Sí. Muy así buena, que, muy buena. Exactamente, y te dejan la mano muy suave, sí, esas suavecita. Cremas te dejan muy suavecitas. Te digo, o sea, mientras estés hidratando tú las manos, no, hombre. Sí, exacto. O sea, con tu cremita, ahorita con el frío,
aprovechen a aplicarse las cremitas. Lo creo que las venden hasta en las tienditas, sí, esas, sí, que están en cada esquina. Y en los pies también, en los pies, porque cuando se ponen sandalias, que ya viene la temporada de calor, dentro de poquito entramos en temporada de calor, entonces ya para que a ponerse bellas con esos pies. Exactamente, vayan con su manicurista que les haga un pedicure bien bonito. Fíjate, cuando son pies, grupos de amigas, se pueden juntar, por ejemplo, decir, ya ves que ahorita se juntan las chicas y lo que es en la primaria, en la secundaria, es decir, bueno, vamos, ¿qué podemos hacer? Sus esmaltes, su acetona, sus pinturas de uñas y sus estuches de manicure, pedicure. Y cada quien, bueno, yo te hago el manicure y tú me pintas las uñas de los pies, o sea, yo te pongo un facial, y, o sea, tú me haces un peinado. Sí. Y padre, está, ¿no? Aparte que se la pasan bonito, están conviviendo, porque ya también ya casi no hay convivencia con eso de los celulares que nada más están, ya no hay convivencia. Sí. Les sirve de convivencia a toda la juventud, a todas las amigas, conviven, toman el café, platican y se están haciendo cosas. Hay que aprovechar el tiempo ahorita en la actualidad, sí. El tiempo se nos va rápido, niño. Y como se nos está yendo. Sí, exactamente. Y el tiempo se nos va rapidísimo, sí, ¿y qué creen? Ya casi se nos está yendo el tiempo, así que por eso aprovechen, amiga. ¿Sí? Bueno, pues ya saben, todavía falta, ¿ves? Teléfono 921-56-91-262. Y el mío es 921-11-969-69. Pueden llamar para preguntarnos lo que ustedes gusten, nosotros con toda... Ahora sí, con toda confianza pueden preguntar, nosotros de todo corazón se los vamos a dar. O sea, la pregunta que ustedes quieran hacer, ¿no? Ya sea de cabello, de mascarilla, de cremas. También pueden apartar sus citas, ¿para qué? Para corte de cabello, para faciales, para masajes. Para tintes, rayos, luces, de guafleado, moldeado, ondulado. Está bien. No, todo lo que usted necesita, aquí lo encuentra. Con Lo Fashion, con Temo y Ruth. Así que no se pueden, ya saben, amigas, ¿eh? Y las personas que quieren, igual arreglamos novias, quinceañeras y de todo. O sea, hasta difuntas, porque a veces nos piden para que algún difuntito que quiere ir bien arregladito, también lo maquillamos. Yo también he ido a hacerlo porque me piden, ¿no? ¿Sí? Entonces te digo, pues eso no tiene nada de malo. Y ahorita estamos como a nivel de todos lados. Ya nosotros en México ya hay nivel de todos lados. Ya no, antes tardaba en llegar pero por el internet y con este programa de ustedes de Lo Fashion con Temi Ruth, ya pueden ver lo que ustedes gusten y preguntar lo que ustedes deseen de todas partes, de cualquier parte que nos vean. Ustedes con todo gusto, con toda confianza nos hablan, nos preguntan y nosotros les respondemos, ¿sí? Visiten nuestra página www.imagenypolitica.com o nos pueden buscar como Lo Fashion con Temo y Ruth. Y ahí estamos. Exactamente. Para cualquier duda y aclaración, ya saben, nuestro teléfono 921-56-91-262. Exactamente, y nos vemos la próxima semana a esta hora. Ya se terminó el programa. Sí, y todavía nos faltaron otras cositas que decir. Pero pues ya se terminó el programa. Bueno, pues les agradecemos que hayan estado con nosotros y les mandamos muchos besos. Y aparte, pregunten, que no les dé pena, háblenos. Nosotros les contestamos. Bye.